pasado comprando dulces y pendejadas en el súper, maldito invierno. Estos chocolates son increíblemente deliciosos. Mis gomitas ácidas, que las amo. Estos chocolatines que el Hans dijo que estaban muy buenos, yo no los conozco. Sopas instantáneas, porque ¿por qué no? Chips de tortillas. Y nuestro sauerkraut. Y el gato ya estaba aquí. Amaneció nevando en Navidad. La pinche Maggie. ¿Quién diablo sacó la basura? Pues, ¿quién sería? Si es bolsas de pescadito, ¿verdad? ¿Por qué sacaste la basura? ¿Por qué te portas mal? Tú no hacías esas groserías, bebecito. ¿Por qué? Nuestro regalo de la Brujilda. Y estamos brindando muy felices. Una impresora, copiadora, multifunción y así que hacía falta en este hogar, donde un maestro y una linda escritora viven. ¿A qué le perdió, jovenazo? Ay, no te ves. ¿Qué quieres, mi amorcito? El Maggie todo el día se la pasa durmiendo y de repente viene y se instala aquí enfrente de la computadora y nada más quiere que lo admire y le diga que está muy hermoso. ¿Verdad, mi amor? Ay, sí, qué hermoso es él, qué hermoso. Cuando está en mood amoroso, oye, es chulísimo. Pero es Jekyll y Mr. Hyde, en 2 segundos se pone loco y empiezan las mordidas. ¿Verdad, corazoni? Ay, pobrecito, pobrecito, sufre mucho, 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 quiere amor, ay, amor. Servus, banda, yo soy Mayo, una chilanga en la Bavaria. Espero que hayan pasado muy bien la Navidad. Yo la pasé muy bien hasta eso. Preparé bacalao. Me quedó muy bueno. Tan bueno, tan bueno, tan bueno que se va a ir al cielo. No, me quedó bastante bueno, tanto que mi familia política me pidió que lo repitiera, o sea, lo volviera a hacer, lo volviera a preparar para los clientes del hotel que van a cenar en Año Nuevo. Entonces, tengo la tarea de elaborar nuevamente bacalao. La pasé muy bien en Navidad, muy tranquila, muy feliz. Vino Valeria con el novio, como ya vieron, estuvimos, ¿cómo se llama? Brindando un poquito, nos trajo nuestro regalo, que nos cayó súper bien la impresora, no saben. Es un poquito como, ¿qué es lo que sucede, no? Vamos regularmente con la familia de Hans, las hermanas de él tienen un hotel, entonces para la cena de Navidad está cerrado, ¿no? Entonces solamente asistimos la familia. Como ellas al día siguiente tienen que trabajar, pues la cena no es nada elaborada, ¿no? Entonces se preparan salchichas, ¿no? Algunas variedades de salchichas que acá la verdad son excelentes, súper ricas. El famosísimo sauerkraut, que es el chucrut, ¿no? Lo conocen como chucrut, que es la col fermentada. Que ellas le ponen un poco de tocino y les queda delicioso. Yo llevé mi pescado, que gustó, como ya les comenté. Y bueno, o sea, se cena primero, muy temprano, a las 7 de la noche. Después
la gente está conviviendo, no sé qué, a cerca de las 8, 8 y media se abren los regalos. Los regalos generalmente, como es una familia grande, numerosa, se hacen regalos solo a los niños. Entre nosotros sí nos dimos regalos, a Vale, bueno, no estaban aquí los regalos de ella en el arbolito, porque pues anteriormente habíamos ido a hacer las compras, ¿no? Con Hans primero a Deckendorf, y después conmigo al centro comercial que está aquí en Riegen, ¿no? Entonces, pues ella ya se había llevado más temprano digo unos días antes, sus obsequios y creo que estaba satisfecha con ellos. Como ya les comenté, al Hans le compré su laptop y yo el día de hoy, más tarde, voy a ir a comprar mi regalo, que es una bicicleta de montaña, porque la que tenía era usada y estaba bien chafa y no le servía el freno. Y cuando venía en chinga ahí por el bosque, me dolían las manos de frenar porque sentía que me iba a romper mi hermoso rostro. O sea, hace el hocicux. El rollo es que después de que se abren los regalos, allá estoy como desconectada, ¿verdad? Digo una cosa y otra. Ha de ser el pinche clima, ustedes disculparán. Entonces, después de que se abren los regalos, todo el mundo vuelve a la mesa. A veces se juegan, se hacen juegos, ¿no? El maratón y cosas así. Este año mi cuñada preparó diversos snaps, que son estos licores de frutas hechos por ella misma, muy ricos. Había de pera, había de ciruela, pero no es una ciruela como la que conocemos en México. Acá es como más oscura y el sabor es diferente. Pero estaba muy rico. Había de frambuesa que estaba magnífico, deliciosísimo. Había de membrillo y no recuerdo qué otro. Todos muy sabrosos, cerca de 40 grados de alcohol, muy ricos. Así que estuvimos brindi brinde con los snaps, chupi chupe con la chela. Después sacan las riquísimas galletas de Navidad tradicionales alemanas, que son los Plätzle. Plätzle, me parece que se dice. Y ricas, ¿no? Hay de coco, hay de jengibre, hay así azucaraditas, que yo creo que tienen como un toque de limón. Hay otras así con crema de nueces, súper ricas, así engordantes y deliciosas. Esto es lo que resta de todo el bacalao que hice para Navidad. Está todavía delicioso. Lo estoy hirviendo y yo creo que hoy le damos fin. Y en esta ollita voy a preparar para todos ustedes el bacalao que me encargaron para Año Nuevo. Pues bueno, amigos, aquí tengo un par de cebollas pequeñas. No voy a hacer mucho bacalao. Ahorita les voy a enseñar la cantidad de pescado. No es mucho, la verdad es que no me pidieron tanto. Con mucho, es menos de un kilo. Entonces yo estoy usando dos cebollas pequeñas. Tres dientes de ajo que sí están bien grandes, porque creo que el secreto del bacalao es la salsa. Y voy a usar una lata de tomates. Ustedes dirán que qué huevona, pero la verdad es que en el invierno la verdura aquí está un poco rara. Y aunque hay mucho tomate, ¿cómo le llaman? Ecológico y así. Ay, no es ecológico. Y aunque hay tomate orgánico, muy bueno y todo, pues en invierno a mí las verduras me cuesta trabajo. No, no me gustan del todo. Entonces, el que hice para Navidad le puse tomate natural y también le puse varias latas de estos porque es un buen. Y quedó bastante bueno. Yo me acuerdo que mi mamá también ocupaba tomate de Tetra Pak en México porque le daba un poco más de color al pescado y porque a veces en tiempo navideño incrementa el costo del tomate en México, ¿no? Lo sabemos. Bueno, todo esto lo voy a moler. Perdón por mi desmadre. Hoy se me hace poco, se me hace que le voy a agregar otra lata chiquita de tomates. Pues ya he hecho a volar aquí la olla donde lo voy a preparar. Aquí tengo ya unas papas cociéndose. Y bueno, usamos aceite de oliva. La verdad es que mi mamá me lo enseñó a hacer con un chingo de aceite. Y cuando digo un chingo, es un chingo. Yo creo que a este le voy a echar como un tercio de botella. Queda muy bueno. Y como uno de los secretos así súper importantes también del bacalao es que la salsa tiene que estar cocinándose por un largo, largo, largo tiempo.
Entonces, se necesita bastante aceitito para que no se vaya a pegar. Miren, le estoy poniendo así como... Ay, güey, es que aquí con el... Con el vapor... Sí, no, yo creo que un poco más. ¡Chingue su madre! Ahí está. Medio, casi medio litro. Sí, amigos, más vale que sobre y no que falte. Si al final vemos que está muy manchado de aceite, pues lo podemos retirar sin pedo alguno. Entonces vamos a dejar que se caliente súper bien y luego vamos a echar el puré. Y a fuego no muy alto lo vamos a dejar ahí para que se cocine. A este puré solo le eché los líquidos de la lata, no le puse nada de agua. Sean generosos con el ajo, le da muy buen sabor, la neta. Bueno amigos, como la mayoría de ustedes saben, la gente que vive en México, el bacalao navideño se hace con bacalao noruego seco y salado. Aquí fue un huevo encontrarlo. Estaba online, lo podía yo comprar por Amazon, pero me resultó caro y yo sé que es un producto caro, sin embargo, me iba a dar mucho pinche coraje que llegara pura espina y muy poquita carne. Entonces decidí hacerlo con pescado fresco. Este lo venden en todos los super, de aquí de Alemania. También es bacalao. Y es fresco. Normalmente vienen estas bolsitas congelado. Y la verdad es que el secreto está en la salsa, ya se los dije. Ya por ahí creo que en el video del año pasado, en Navidad, no puse la receta. Pero hice un bacalao vegano, entre comillas, ¿verdad? Con garbanzo. Y les juro, ¿verdad de Diosito Santo? ¿Verdad del Osito Bimbo? Que sabe igual, el secreto es la salsa. Lo repito y lo repetiré a lo largo de esta maldita receta. Pues aquí está el bacalao fresh, ya descongelado. Es igual, igualito. Ajá. Normalmente el bacalao seco se desmenuza así a mano en crudo. Es una chinga, por cierto. Yo lo corto. Como de todas formas va a hervir y hervir y hervir y hervir, pues ya con las mismas hervidas se medio desbarata y queda así chiquitito. La ventaja de este filete embolsado congelado es que no trae espinas. Obviamente cuando lo cortas pues tienes que tener cuidado porque nunca falta alguna que se vaya por ahí, ¿no? Pero pues es menos chinga que hacerlo con el pescado seco. Y les juro que queda muy bueno. Entonces voy a proceder a cortarlo. Ya el tomate se está cocinando. Esto se va a llevar varias horas todavía porque pues así es, ¿no? A fuego medio por un largo tiempo. Hoy es sábado 29 de diciembre. Estoy empezando un poco temprano la preparación, ya sé que la celebración es el lunes, pero a mi modo de ver, cuando se recalienta queda mucho mejor. El sabor se acentúa y es más rico. Además que mañana domingo tengo que ir a trabajar, entonces no voy a tener tiempo. Además vamos a necesitar alcaparras, yo encontré estas españolas. El pasado lo hice con aceitunas que estaban rellenas de pimientos, están así sin relleno, pero bueno, me parece que es más rico sin hueso, menos molesto. Y por supuesto, alcaparras. Son súper importantes. También voy a usar perejil seco y al final le voy a poner perejil fresco, pero ya después de las miles de horas que se esté cociendo. Está lindo el fresco, ¿no? Así está quedando la salsa de tomate en el aceite. El punto exacto cuando hay que echar el pescado es cuando el aceite queda por encima del puré de tomate. Ese es un tip. Y bueno, la ventaja de tener que cocinar con pescado fresco y no el seco es que puedes controlar un poco más el asunto de la sal. Yo sé que el proceso del pescado noruego, del bacalao seco, pues que lo tienes que poner a remojar varios días antes y pues a veces corres el riesgo de que te quede salado. Yo a este puré todavía no lo condimento con absolutamente nada. Hasta el final, que ya está el pescado y las papas sí las cocí con un poco de sal. Hasta el final es que yo voy a empezar a sazonar y con cuidado, porque como todavía va a estar sobre el fogón un largo rato, el sabor se puede concentrar, entonces hay que tener cuidado con la sal. Solo eso. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ya está el aceite arriba. Le eché otro poquito porque mi mente me dice que necesitaba más aceite. Pero no mucho, como 3 cucharadas más. Ahora es el momento de echarle el pescado, amigos. Como ya les había dicho, este pescado estaba congelado. Entonces sí hay que quitarle la agüita que le sobra para que no le dé un sabor así extraño. Entonces voy a proceder a ponerlo. Así está la cosa, mariposa. Ya le puse el fish. Lo tengo a fuego suave porque... No le tengo confianza a estas pinches ollas. Siento que se me va a quemar. Pero bueno, ahí va. Hay que estarlo cuidando bastante. Aquí tengo las papas, pero se las voy a echar un poco más tarde. Ya le puse las alcaparras y ahora le voy a poner... Yo creo que la mitad del frasco de aceitunas, porque aquí como que no son fan. Y obviamente drenadas. Las alcaparras y las aceitunas. Pero de las aceitunas sí me gusta echarle un poquito del caldito. No mucho, como una cucharadita cafetera. Ok, chicos. Pues ahí pensé que era... poco, pero realmente va a ser un chingo de pescado. Bueno, coman güeros, coman bacalao. Aquí tengo el perejil seco. Yo le pongo esto, lo oscurece un poco, pero pasa nada, tiene bastante buen sabor.
Y ahora sí, amigos, viene el momento de la brujería. Le vamos a poner sal, yo creo que... Vamos a hacer todo en la manita. Sal. Eso lo vamos a ir echando de pian pianín. Y a mí sí me gusta ponerle nor suiza o esta madre de pollo. ¡Ay, cabrón! Creo que me manché. A ver, lo voy a probar porque creo que me pasé de azteca con el... Con el nor suiza. No, está bueno. Y eso que todavía no está listo, ¿eh? Espérenme, espérenme tantito. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí a fuego. Número 5. Estufa bastante dañada. Herida de guerra. Y ahí vamos. Y así, amigos, es como queda el bacalao. Le puse estos chilitos güeros. A mí me gusta grasiento. Pueden hacerlo sin menos grasa. Llevo un poco de perejil fresco encima, pero el mío está medio amarillo, así que no le pondré. Y bueno, feliz año nuevo para todos. Que sea un año lleno de abundancia, de felicidad y todo lo demás. ¡Feliz año! ¡Chus! ¡Achtung! ¡Jetzt! ¡Zehn! ¡Neun! ¡Acht! ¡Sieben! ¡Sechs! ¡Fünf! ¡Vier! ¡Drei! ¡Zwei! ¡Eins!